noticia también es noticia. Esto es Lo Mejor Está Por Llegar. Y nosotros somos los Hermanos Misioneros. Bienvenidos a Martes de Batirromi. Hola amigos, bienvenidos a su sección Batirromi. En esta ocasión quiero compartirles lo que vivimos el pasado fin de semana, 31 de mayo. Como iglesia celebramos la fiesta de Pentecostés, que es la memoria de la efusión del Espíritu Santo en las primeras comunidades cristianas. El Papa nos da este mensaje previo al rezo del Regina Cheli, que nos recuerda cómo el Espíritu Santo nos llena de valentía, como llenó a los apóstoles de valentía para salir de su cenáculo, y nos invita a que nosotros también salgamos de nuestros muros, que no nos quedemos estériles ni apáticos ante la vida y que siempre pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza que le dio a las primeras comunidades. Dentro de este ámbito también tenemos otra noticia importante. Eduardo Verástegui, del cual ya habíamos hablado porque el pasado 13 de mayo había hecho una convocatoria para rezar el Rosario todos juntos a la luz de la fiesta de la Virgen de Fátima, ahora nos invita otra vez a hacer esta unión, pero con la meta de 1 millón de personas. La vez pasada logró reunir a 200.000 personas rezándolo en vivo, ahora la meta fue 1 millón. No sabemos si lo logró porque la transmisión se hizo en sus diferentes redes sociales, pero fue tendencia. Y de hecho el Consejo del Episcopado Mexicano también se unió en esta iniciativa e invitó a todos los feligreses a rezar el Rosario, recordando que María es una parte fundamental dentro de nuestra fiesta de Pentecostés, que también ella está siempre llena del Espíritu Santo y nos invita a siempre pedir a Dios que nos envíe su Espíritu y esa fortaleza. Espero que hayan vivido muy bien la fiesta de Pentecostés dentro de sus hogares, dadas las circunstancias, pero que siempre recordemos que el Espíritu de Dios es el que nos da el fuego interno para poder salir hacia el mundo y vivir nuestra fe de una manera fuerte. Pidámosle siempre a Dios los dones que nos regala el Espíritu y que tengan una muy bonita semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Romy. Bueno, este fin de semana también se vivió el Rosario junto con el Papa, ya que nos invitó el sábado a unirnos para rezar para que se acabe el virus. Y también, Pau, el Pentecostés nos está recordando que veamos a qué misión estamos invitados. El Espíritu Santo está en nuestros corazones y a algo estamos llamados. Y bueno, el Papa nos comparte que la intención de este junio es la evangelización, el camino del corazón. Y es como dice San Agustín, nuestro corazón está creado por Dios y estamos llamados a regresar a Él. Entonces la evangelización es hacer lo que tengamos que hacer donde estemos, pero siempre con la vista puesta en Dios. Y bueno, un dato interesante más es que los museos del Vaticano ya están reabriendo para quien esté viajando y quiera ir a visitarlos. Bueno, sin más, les dejamos por aquí las redes sociales para que nos sigan y los vemos en el siguiente martes de Batirromi.